Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro espacio diariosalud.do, como todos los miércoles a las 6 p.m. Hoy tenemos varios temas y un invitado súper especial, el arquitecto Gerly Valenzuela. El arquitecto Valenzuela tiene un máster en arquitectura hospitalaria. Ahí están sus datos y sus contactos para más adelante. Recuerden que pueden ir formulando si tienen algún tipo de pregunta. El arquitecto nos estará hablando acerca de diseño hospitalario e importancia de una buena planificación. Hoy también tenemos información, bueno, amanecimos con la triste noticia de haber perdido una de las luminarias, el astrofísico Stephen Hawking, y nos acompaña nuestro compañero Miguel. Le voy a leer un poquito acerca de la biografía del señor Hawking. Stephen Hawking, quien murió hoy a los 76 años de edad, fue considerado como una de las mentes más brillantes de estos tiempos. A la edad de 21 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, conocida comúnmente como ELA. Esta es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular y se origina cuando las células del sistema nervioso, llamadas motoneuronas, disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, provocando una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. En sus etapas avanzadas, los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación de los reflejos tendinosos. A pesar de las dificultades que a través del tiempo se fueron originando producto de la enfermedad, esto no le impidió destacarse en sus trabajos e investigaciones, como son los teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como la radiación de Hawking. Parte de su vida pueden apreciarla en la película que estrenaron en el 2014. Hay unas imágenes del señor Hawking, la película llamada The Theory of Everything o La Teoría del Todo. Ahí pueden ver en detalle toda un extracto realmente de su vida. Hemos perdido una mente extraordinaria, pero sobre todo un ejemplo de luchar por vivir ante todo pronóstico. Pasa sus restos. Bueno, buenas tardes, realmente, Miguel. Realmente un genio extraordinario, pero no solamente eso es una de las cosas que uno admira de la calidad de la mente de él, sino la historia de perseverancia. Imagínense ustedes, y de deseo de vivir, imagínense uno con 21 años terminando una carrera universitaria, toda la vida por delante, ya estaba enamorado. Esa película hay que verla, y las personas que no han visto esa película yo les recomiendo altamente. Pero realmente es un ser humano admirable, que sin duda alguna yo estoy convencido que si no hubiera sido por la forma de pensar de él, de ese espíritu de y ganas de vivir y de superación, no creo que hubiera vivido una vida tan larga y productiva. Imagínense con 21 años una enfermedad tan terrible como esa y hacer todo lo que hizo, una vida plena, 3 hijos, nietos, claro. Escribió libros, super pop también, sale en muchísimos programas. Daba conferencias. De los Simpsons, o sea, Star Trek, un excelente sentido del humor hasta sus últimos días. O sea que sin duda alguna es un ejemplo de supervivencia y de ganas de vivir y de lo extraordinario que es la condición humana, donde él repetidamente lo dijo, que él tenía nada más su mente. Así es. Y que con su mente despierta, él estaba viviendo una vida plena. O sea que todos nosotros, que gracias a Dios tenemos todas nuestras facultades, debemos de apreciar eso y ser agradecidos y vivir una vida plena, ¿por qué no? O sea que hoy descansa un gran ser humano, un gran ejemplo, tanto en la ciencia como un gran humano. O sea que viva en el cosmos por siempre. Así bueno, es. Arquitecto, tenemos un programa muy interesante hoy. El arquitecto Gerly Valenzuela, muchas gracias por sacar su tiempo para conversar con nosotros. Así es. Muy, muy contento de tener al arquitecto. El arquitecto, como ven, es un arquitecto muy joven, pero con un currículum impresionante. Gracias. Y vamos a estar hablando de algo que está pasando, gracias a Dios, en el país, que es que se están desarrollando muchos hospitales, tanto a nivel privado como público. Se ha dado mucho énfasis, pero como el mismo arquitecto me ha hecho observaciones, hay muchas cosas que no toman en cuenta desde el diseño. Claro. Que ya en anteriores ocasiones hemos conversado también con la arquitecta Urtecho, por ejemplo, sí, que también es un excelente profesional del área.
Y entonces estamos hablando de lo que es el diseño. El tema de hoy es el diseño hospitalario y la importancia de una planificación. Arquitecto, hablen un poquito, eduque un poquito al público de lo que es una planificación. Primero empecemos por el diseño hospitalario. ¿Qué es el diseño hospitalario? ¿Cómo funciona el diseño hospitalario? Bueno, el diseño hospitalario es planificación. La diferencia es que es la planificación para un hospital. Dice la tercera ley de ASBI que un sistema complejo solamente puede ser intervenido, gestionado, analizado bajo otro sistema complejo. En poca palabra, un sistema complejo no puede ser analizado bajo un sistema simple. El hospital es un edificio complejo que está compuesto por una gran cantidad de sistemas que entre uno y otro se relacionan y que deben funcionar de una manera unidas. Así que para que pueda analizar el hospital bajo ese esquema de un sistema complejo, debemos entenderlo bajo su propio manejo y sistema complejo. O sea, el hospital es un edificio, todos sabemos, que históricamente ha ido evolucionando. Al inicio, como su nombre dice, hospital, que significa hospitalidad, siempre ha funcionado con la finalidad de generar sanidad, salud, de mejorar la vida de las personas. Desde épocas ancestrales, desde que la humanidad, el hombre empezó y empezaron las enfermedades, siempre se ha buscado la manera, ya sea por médico, curandero, aspecto espiritual, de generar salud. Hoy en día, el hospital, como le dije al inicio, es un sistema totalmente complejo que está dentro de un cajón llamado un edificio hospitalario. Y el papel del arquitecto o el papel de la planificación en el hospital es buscar que cada uno de esos sistemas que están dentro de ese cajón llamado hospital funcione de una manera eficiente y que juntos puedan lograr que el hospital completamente funcione de una manera sostenible, pueda relacionarse y manejarse de una manera eficaz. Y bueno, es todo un engranaje que debe de funcionar ahí dentro. Cada uno. Claro. Con diferentes usos que usualmente un arquitecto hace, en este hospital un mal diseño influye hasta en la vida de esas personas. Claro. O sea, imagino la distancia de una emergencia a un quirófano, si no tiene el tamaño adecuado, la distancia adecuada, puede representar una diferencia entre la vida y la muerte por diseño. Claro que sí. Déjame decirte algo. El edificio más complejo es el hospital, por metro cuadrado. O sea, no existe ni siquiera los aeropuertos. Son tan complejos como el hospital a nivel de metro cuadrado. Eso es lo que han demostrado los estudios. Como consecuencia, también es el edificio más tecnológico. Porque cuando tú tienes resonancia, tomógrafo y todos esos equipos que son el de punta, sumamente tecnológicos que requieren rayo gamma, plomo, todo eso. Y que si una mala planificación o un mal manejo puede afectar la salud de la persona, no solamente de los que vienen buscando el paciente, sino también de los que están ahí. Wow, sí, es todo un tema. Todo un aprendimiento. Entonces, vamos desde el inicio. Si yo tengo un grupo de empresarios privados, diciendo que vamos, nos interesa entrar en el sector salud. He visto, porque lo he visto, que cometen el error y buscan unos médicos para hacer un hospital, está muy bien, pero un médico no te puede planificar un hospital si no tiene la preparación para hacerlo. Entonces, sucede eso. Punto de partida, estos empresarios quieren hacer un hospital. ¿Qué deben de hacer? Bueno, mira, es cierto lo que dice. Muchas veces he tenido la oportunidad para asesorar ya sea en algún centro de salud, centro sanitario, claro, donde un médico viene automáticamente. Hay ocasiones que me ha entregado una hojita. Diseño. Así, una es hoja, esto lo que nosotros necesitamos. Lo que inmediatamente uno, en base al conocimiento que tiene, le dice, no, tenemos que entrar dentro de lo que es una planificación. Y una planificación tiene unos procesos que si nosotros volamos esos procesos, entonces podríamos emprender un proyecto no con el pie derecho. Claro. La importancia es, no solamente interviene en el hospital el arquitecto, como es un edificio multidisciplinar, deben intervenir diferentes tipos de profesionales. Uh-huh. Ahora, dentro, el que logra captar la información de lo que quiere cada área, o
la información que viene ya desde un plan estratégico que se supone que el propietario, el promotor, debe realizar previamente. O sea, me imagino yo bendecido que en este hospital vamos a hacer un hospital de tercer nivel y va a tener este grupo de especialidades y vamos a tener estos servicios. Que se supone que para decir que este es el tercer nivel y decir que son estas especialidades, debe empezar a investigar las estadísticas. Que me dice, bueno, cuál es lo, de lo que yo voy a hacer, cuál es la población de tal edad, cuál es la estancia media, cuál es la zona más cómoda para hacerlo, por el tipo de especialidad y las condiciones que se realiza, cuál es el público a quien quiero llegar. O sea, todo eso va dentro de su plan estratégico. Excelente, imagínense que ya hicieron ese trabajo, ya hicieron un estudio de mercado, dicen que esta, eso es lo esta que zona, queremos. En esta zona debemos de tener 3 quirófanos porque vamos a tener 20 cirujanos, tenemos que tener una emergencia porque vamos a tener atención de trauma, etcétera. Digo, ok, este es lo que queremos que tenga. Y entendemos que debe ser tantas habitaciones, entendemos, porque no saben el manejo. Claro. No tienen el expertise, vamos a decir, son empresarios solamente. Lo buscan ustedes y dicen, esto es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué usted dice? Bueno, una vez ya tienen esa información, el siguiente paso es crear lo que se llama un plan funcional. En el plan funcional tiene dos vertientes. Una es empezar a analizar cada uno dentro de las áreas, a formar las áreas que va a funcionar en el hospital, cuál es el equipamiento que va a funcionar, y luego eso convertirlo en áreas útiles o áreas de metro cuadrado. Pero también requiere unos pasos previos donde tú vas manejando cada una de las plataformas que requiere el hospital. El hospital, aunque lo vemos con diferentes áreas, está compuesto por diferentes plataformas y cada una de esas plataformas requieren una X cantidad de áreas. Y esas, ¿son estándares? Que son, muchas veces no son tan estándar. Eso depende hacia dónde va orientado. Y luego se empieza manejando el ensamblaje de todas esas informaciones, buscando la manera que el metraje o que el promotor en el inicio quiere incluir en su proyecto, las áreas que se va a incluir en el proyecto estén conforme con cada una de los parámetros, cada una de los requerimientos de las estadísticas que hay, como también de los reglamentos de diferentes poblaciones. Sí, con el tema de los sistemas, o sea, usted me ha hablado de los sistemas que como yo entiendo, o sea, los sistemas, por ejemplo, algunos ejemplos de sistemas son de sistemas de emergencia, ¿verdad? Eso, son plataformas, ya que servicios centrales, que servicio clínico, hospitalización, cada uno, esos son básicos. Pero luego, esos, vamos a llamarlo, es como una caja, pero esos son plataformas generales que luego se le va ingresando información hacia donde tú vas orientando tu hospital. Porque no es lo mismo un centro de ginecología que un centro, por ejemplo, de psiquiatría. Claro. Entonces, cada una de esas áreas, cada una de esas plataformas va a empezar a recibir información en base a la orientación que se le va dando. Me imagino que toman de referencia también las reglamentaciones que tiene el Ministerio de Salud en la parte de las áreas de cada una de las especializaciones para tener luego la aprobación del Ministerio que una de las evaluaciones que hace son las áreas. Mira, el ministerio, la reglamentación que tiene el ministerio está en dos vertientes, por lo menos la que tenemos acá. Cada país tiene su propia reglamentación. Sí. Unas son las terminaciones, que pienso que si se ha propuesto ha sido por el tema del auge de los hospitales, buscando la manera de estandarizarlo. Pero también creo que fue más orientada para poder estandarizar los hospitales que se están construyendo, los para hospitales que cada del cual estado. Del Estado. Por eso en el reglamento está todo muy especificado. Pero hay otra parte que te maneja lo que son metros cuadrados de las áreas. Cada una de ellas está bien dentro de su contexto, pero hay algo que falta, que es el manejo de los procesos en el hospital, que el reglamento no te lo contempla. ¿Todavía no lo tiene el dominicano? No, ahora mismo no, te tiene las áreas. Pero decirte, por ejemplo, que porque ya eso viene en base vamos a decir, al manejo y al conocimiento que tenga el arquitecto. Y también a las informaciones que ya hay estadística y hay documentación en base a eso. Por ejemplo, hay documentaciones que te dicen que el 60% de las personas que ingresan, el 60% de los que vienen a UCI vienen de urgencia. Sí. Y el otro 40% va de urgencia
van específicamente a la parte quirúrgica. Entonces ya eso te dice a ti, ok, dentro de mi ensamblaje yo no puedo tomar que la parte de UCI esté a una distancia tan lejos de la urgencia ni tampoco de la parte quirúrgica, porque ya hay una relación entre ellos. Entonces, manejar esos procesos, entonces debe entrar en la información del arquitecto, porque el reglamento no lo contempla, por lo menos el que tenemos. Ahí es la importancia, uh-huh, de un asesor como usted, de que... Claro, debe, con, mira, experiencia. Ahora mismo, el hospital, al nivel de complejidad que llega o que está actualmente, debe ser intervenido por profesionales ya más especializados. No me basta con el hecho de yo ser arquitecto para poder intervenir un hospital, porque de la manera que podría hacerlo como arquitecto es solamente manejando metro cuadrado de área. Uh-huh. Pero el entender el funcionamiento del hospital, el entender de los procesos, que dentro de todos esos sistemas no pueden chocar uno con otro, qué debe estar al lado, qué no debe estar al lado, cómo debe funcionar tal unidad para que pueda haber eficiencia. Recuérdese que si nosotros no organizamos bien el sistema hospitalario, muchas veces, o el hospital, muchas veces tenemos que aumentar de personal, muchas veces el paciente se siente incómodo, porque la eficiencia total del hospital va en varias direcciones. Una es la percepción que tenga el paciente por su experiencia vivida en el hospital, otra es la percepción que tiene el usuario, llámese los familiares, o sea, claro, quienes vienen con el paciente. Otro es el manejo del personal asistencial, otro es el manejo del personal en la parte de abastecimiento, que no es un personal asistencial directamente. Asistencial es que está directamente con el paciente. Este es un personal de apoyo, que tú también le puedes complicar bastante la cosa si no manejas bien los procesos. Y otra cosa es el personal administrativo que va a gestionar ese edificio. Que una mala organización puede aumentar los costos y puede aumentar entonces el mantenimiento como tal. Se dice que del presupuesto total de un centro de salud, un 30% se va a mantenimiento. Sí, eso he tenido, entonces, experiencia. Manejarlo de una manera no tan organizada podría aumentar un poquito, pero costo, como también tú puedes lograr bajar un poco los costos. Sí, y en el tema del manejo hospitalario, por lo que he podido ver, uno de los temas más importantes es manejar los costos, uh-huh, porque uno tiene una capacidad tope de producción en un hospital. Entonces, si uno no maneja los costos o uno no toma en cuenta el ahorro de todo, el proceso de energía, de todo en el tema del diseño, a la larga va a impactar el bottom line del hospital. Uh-huh. Estamos hablando de un emprendimiento privado, pero de un emprendimiento público es peor todavía. Es peor porque, todavía. Claro. Todo depende de la asignación que le hagan. Mira, yo pienso... El presupuesto. Claro. Aunque ahora con el modelo mixto, atención, tú tienes una parte que tienen ingreso ahora al hospital, algunos hospitales están... Sí, algunos están siendo como de los mixtos, esperamos, uh-huh, que algún día ya pueda empezar a manejarse. Que entiendo que mi opinión personal es que ese es el modelo que debe de funcionar, porque si tú tienes, si dan los servicios y tienen la forma de ofrecerlo al paciente, yo no veo por qué no, porque no se puede sostener un hospital solamente con los aportes que da El Estado. Entonces, si tú tienes un sistema que funciona... Bueno, pienso que el sistema mixto, como también hay otros países que tienen sistemas concesionarios, uh-huh, puede ser bueno para la población siempre y cuando hayan políticas definidas de protección a la población. Claro. Bueno, supuestamente está en toda la política. O sea, mientras se exista y mientras... Y se brindan mientras los servicios. Se busque la manera de proteger al usuario, claro, porque es con mucha facilidad... puede eso afectar al usuario final. Bueno, no nos vamos a ir. Sí. No nos vamos en esa vía. Si vamos a ese camino. Va a ser un tema muy largo. Muy complejo. Okay. Arquitecto, no sé si esto sería algo incómodo de preguntarle. Usted me dice si quiere lo responde, si no, no. No. Los emprendimientos que está llevando el Estado ahora, con estas remodelaciones de estos grandes hospitales que están entregando hace varios años, ¿usted ha evaluado los diseños de estos hospitales? ¿Ha tenido oportunidad de mira, yo he visitado algunos, uh-huh, con algunos compañeros. Y ahí viene la parte, si quiere, o no, sí, responderle su opinión en cuanto al diseño, si han tomado en cuenta. Mira, el hecho que el Estado, de una manera masiva, uh-huh, se ha lanzado, de una manera, podemos decir, titánica, a hacer más de 40, 50 o 60, sí, hospitales. Sí. Y centro de atención primaria, claro, y tienen un sinnúmero, uh-huh, de... Sí, claro. O sea, el Estado ha hecho una inversión bastante cuantiosa en el sistema de salud. Uh-huh. Ahora, donde hay que tener un poquitito de cuidado es
no es, porque lo que se está haciendo es construyendo hospitales y remodelando hospitales. Donde sí pienso que se debe tener un poco de cuidado es los hospitales nuevos que se están haciendo, buscar la manera de que generen eficiencia, porque si no se van a convertir en una carga más para el Estado. Se han tomado, ahí es que es la pregunta, lo que usted ha podido ver, ¿se han tomado eso? Bueno, mira, ¿en qué decirte? Mira, he visitado, ayer visité un centro que no lo han entregado, no lo han abierto. Ese no fue dentro del modelo completo que están haciendo ahora, que fue el nuevo edificio, el Marcelino. Okay. Pienso, me hicieron un recorrido el día de ayer, vi el proyecto y pienso que ha sido un avance dentro de la estandarización y dentro buscando la manera que el hospital esté en parte acorde con normativas como la Joint. Eso es un avance bastante para acá. ¿Y está con la normativa? Ellos han tratado de buscar la manera de tomar en cuenta ese tipo de normativa y estandarizar en gran parte. La Joint Commission International es una... Uh-huh. Una certificación. Sí, es una certificación que se da, que actualmente en Dominicana la mayoría de centros privados están buscando la manera de mantenerse actualizado con ellos, porque te da ciertas facilidades como centro. Incluso para tú tomar seguro internacionales se te está requiriendo que tú estés bajo esos estándares de la Joint Commission. Sí, ese y está el otro estándar también que se ha hecho popular, que es el Canadian. Sí, el Canadian. Hay muchas estandarizaciones, hay estandarizaciones europeas. Que no está mal, hay personas que yo he escuchado o que han opinado, entiendo que sin tener conocimiento de causa, de que por qué buscan certificaciones internacionales. Y como usted está hablando ahorita, el ministerio, por ejemplo, dentro de lo que te ofrece, no tiene ese sistema, porque la experiencia que he podido tener con esos estándares, ellos se rondan precisamente en la complejidad de manejar, pero tomando en cuenta el paciente, la seguridad del paciente y el bienestar del paciente. Claro que sí. Como principal, y después en torno al paciente que hacen todos los procesos y todas las áreas y todas las cosas que deben de tomarse en cuenta para hacer un centro, un hospital. Entonces, me parece que no es una mala decisión de tenerlo como un orden. Recuerda que el país está envuelto. Aunque no se lleguen a certificar per se, porque es un proceso... Bueno, creo que ellos están tratando de adecuarse. Largo, claro, una parte pequeña del edificio. Importante. Sí, claro que sí. Claro. Pero el país está envuelto, y creo que hay una ola, no solamente en el sector público, y respondiéndote a lo que decías anteriormente, creo que el hecho de hacerlo tan masivo podría, pienso, en parte, faltar un poco la planificación. He visitado, te mencioné uno que lo vi muy bien en cierto aspecto, pero he visitado otro que el hospital no lo veo tan estandarizado en el manejo de los procesos. O sea, es como construir una edificación que va a jugar un papel bastante, pero... Qué mejor que nada claro, dentro de ese contexto, pero se convierte en un elefante blanco al final para el sistema de salud. Si no es eficiente, va a drenar de recursos. Ahí es que entra el problema. Por ejemplo, nosotros somos un país que hasta el momento creo que no estamos llegando a un 2% del Producto Interno Bruto en salud. La inversión en salud, ¿no? O sea, eso es un porcentaje que en la región es bajito. En el mundo entero es bajito. Por lo menos estoy comparándolo con la región. Es bajito, porque, por ejemplo, en Latinoamérica hay lugares que tienen un 8%. Sí. Por ejemplo, países como Chile, Costa Rica, Brasil. Costa Rica es modelo mundial. Sí, claro. Sí. Cómo manejan la salud. Pero, sin embargo, una de las cosas que ellos hacen muy bien, y es que los hospitales que se construyen, el Estado lo licita. Y ahí entra la importancia, que ahí yo siento que nosotros estamos un poquitito atrás. Se están licitando las construcciones, pero no se licitan el diseño. El diseño lo están realizando específicamente las instituciones del Estado. Uh-huh. Dentro de un punto de vista se podría decir, bueno, es bien porque ahorra cierto. Pero si esas instituciones hacen un manejo, se documentan bien, hacen un manejo eficiente, es una buena estrategia. En parte sí. Ahora, donde entra la parte que pienso es que, por ejemplo, una institución que te esté diseñando 60 hospitales, no por mayor velocidad, cantidad de personal que tenga, es muy difícil tú planificar 60 hospitales. O 40 o 30. Pero McDonald's hace... Pero McDonald's tiene un estándar muy específico. Pero si hacen un estándar específico y tienen el potencial de hacerlo. Ahora, en donde entra el detalle es, por ejemplo,
también se pierde la oportunidad de ver opciones. Por ejemplo, Chile, que es un modelo mundial, Chile inmediatamente se va a hacer un centro de salud, se licita específicamente a los profesionales especializados para eso. Incluso en Chile está una asociación de profesionales de la salud, llámese arquitecto, ingeniero, que son meramente para salud. Y ellos se dedican a estudiar constantemente los cambios que el hospital de su país y lo que se está moviendo en el mundo requiere. Porque recuerde que el hospital ha venido evolucionando. No, y es una entidad viva también. Por eso constantemente ven que de cambio. Un grupo que ha pasado muchísimo aquí, un grupo de médicos se reúnen, hacen su práctica y van creciendo. Y ahí es que tú ves su clínica privada que se vuelven uno Frankenstein, porque compran una casa aquí, empiezan a hacer 5 pisos, al lado hacen un centro de imagen, después hacen un segundo piso y así van evolucionando porque no hay una planificación. Claro. Mira, eso es muy importante. Por ejemplo, como tú dijiste, el hospital es cambiante constantemente. Ya siempre, sea por la capacidad o por la tecnología o por... Constantemente cambia. Sí. Por eso es muy importante que cuando se diseña un centro de salud sea lo más flexible posible, desde su estructura como su funcionamiento, flexible con facilidad a cambios, que pueda, hay parte que se mantiene estática, llámese zona de circulaciones, zona de tanto horizontal como vertical, pero que todo lo demás pueda ser manejado bajo un módulo estándar que pueda ser flexible a los cambios, porque el hospital se dice que un hospital entre 5 a 8 años con mucha facilidad te puede caducar. Con claro. mucha facilidad, porque cada cierto tiempo, se dice que cada 8 a 10 años, los protocolos te cambian. Okay. Y cuando los protocolos te cambian, los equipos te cambian, todos los procesos te cambian, entonces tú tienes que buscar la manera, si te quieres mantener dentro de la vanguardia, dentro, es hacer cambio en el hospital que constantemente eso está. Nosotros los centros que hemos trabajado aquí, que no tienen tantos años realizados, ya constantemente hemos tenido que irlo manteniendo, actualizándolo, porque los cambios vienen. Sí, bueno, es imperativo, porque no pueden quedarse detrás. Claro, sobre todo en tecnología, en que va evolucionando tanto, la tecnología en salud va evolucionando muchísimo. Mira, el hospital, como te dije, ha venido por un proceso evolutivo de los años 70 para acá, que fue el auge del cambio real en el sistema de salud. Claro. Porque empezaron a entrar nuevas técnicas. Anteriormente se decía que el hospital era el hospital de los médicos, porque era muy gestionado específicamente por los médicos. Ya hoy en día el hospital es el de los procesos médicos, claro, donde ya no solamente intervienen los médicos, sino también tú tienes bioanalista, que médico, que ingeniero en esto, ingeniero nuclear. Sí. Ya interviene un sinnúmero de profesionales totalmente diversos y que todos van con la misma función, que es generar salud. Esos cambios que ha venido siendo a partir de los años 70 para acá, que fue una gran revolución, específicamente en los países europeos y también en parte de Estados Unidos, empezaron a haber cambios, a ingresar nuevas técnicas y nuevas tecnologías. A partir de los años 70 para acá, el hospital empezó a ver cambios sustanciales incluso en su plataforma. Por ejemplo, anteriormente el hospital era meramente hospitalidad, hospedaje. Incluso el hospital, su simbolismo o su peso social era en tantas camas. Tú decías, bueno, mira, yo tengo el hospital tal o cual, ese hospital tiene 600 camas. Porque el peso real del hospital era por su cama. Pero que era normal, porque si te van, claro, a sacar el apéndice, tú tenías que durar 6 días con una herida, sí, para, claro, recuperarte. Ahora con una la paroscopía ya te resuelve de una vez. Claro. Ahí entra. Ya el hospital viene cambiando de una manera tal que ahora suben los sistemas, la parte diagnóstico tiene el mayor peso. Incluso la referencia del hospital es el diagnóstico, no la cama. Claro, y además mientras hay más, un tema de... Sí, ha cambiado. Hay un tema de incluso de que ahí lo que estábamos hablando fuera del aire, del negocio, porque cada un hospital, o sea, si es privado, es un negocio. Entonces, para que sea un negocio, debe de dejar beneficio. Entonces, para, claro, dejar beneficio, tiene que ser los procesos lo más eficiente posible. Entonces, claro, por ejemplo, tú no haces nada con un paciente que dura 4 días, 5 días internos, ya es un paciente que no está dejando, que el hospital pudiera producir más si tiene un nuevo paciente, que mantener un paciente ya 4 días. Sí, no lo requiere, porque, claro, las primeras 48 horas es donde se hacen todos los estudios, que es donde tienen mayor ingreso al hospital. Todos los estudios, todos los análisis,
se hace la recuperación, se ameritan todos los medicamentos y ese es, vamos a decir, el negocio hospitalario. Entonces, cuando se cambia eso, y el modelo dura un paciente con 5 días, 6 días, ya te está ocupando un espacio que tú pudiste tener 3 pacientes en ese momento. Ahí estamos hablando ya del manejo. Mira, analizar a veces el hospital, deberíamos decir más el centro sanitario, porque todo va a depender también de la gestión. Sí. No es lo mismo un centro de salud privado que un público. El público se trata o debe tratar de bajar bastante la estancia media para poder ser eficiente a la comunidad donde está. Como tú dices, un paciente que dura 6 días, 7 días, muchas veces dura 6 o 7 días, no es porque por la necesidad de durar 6 o 7 días, muchas veces es por el mal manejo asistencial. Claro. Un caso simple podría ser un paciente que va por tal o cual situaciones, sin embargo en el mismo hospital recibe una bacteria. Uh-huh. Automáticamente ese paciente aumenta su cantidad de días y eso va en detrimento a los gastos y a la eficiencia del hospital, que al final se le carga al Estado. Que también, que otro tema que no tocamos, pero que entiendo que es importante, ese mismo tema que hay bacterias en los hospitales, es por un mal manejo de los procesos y del diseño incluso del hospital. Claro que sí. De las áreas quirúrgicas y de las áreas de ¿cómo se llama? Las áreas sensibles de mayor riesgo. Hasta de diseño, porque si tú tienes un espacio donde tú tienes una alfombra que absorbe batería, tú tienes un cosa de batería, eso es diseño. Mira, el diseño influye en mantener la asepsia en el hospital. El diseño influye, yo le daría un alto porcentaje. Sí. Yo le daría un 60 o un 70%. Aparte de los procesos que debe de tener, se supone que debe tener un claro, hospital. O sea, hay procesos que debe manejar el personal asistencial. Sin embargo, mira qué parte tan interesante. Es cierto que el mayor porcentaje de transmisión de bacteria es la mano. Eso va en el personal asistencial. Mm. Pero sin embargo, el diseño arquitectónico puede lograr organizar de una manera tal que pueda disminuir bastante eso. Se dice que de cada 10 pacientes, 3 reciben bacteria en un hospital. Okay. O sea, estamos hablando de un 30%. Un porcentaje bien alto. Es un alto. Porcentaje bastante alto. Por ejemplo, otro caso muy importante. Y que usualmente cuando recibe una bacteria es más complicado usualmente que lo que tenía el paciente. Mucho más. O sea, y se supone una contradicción bastante que tú que fuiste a buscar salud. Salga con otro problema. Claro. Mira, hubo otro caso que a mí me llamó hace un tiempo la atención. Fue un caso que se dio de un hospital nuestro. Unos familiares hirieron a un seguridad. No sé si escucharon esa noticia. Parece que fueron a llevar a su... No, el seguridad mató a un joven militar. Uh-huh. Que fue a agredirlo cuando fue a llevar a su padre a la urgencia. Yo me puse bastante... Fue una noticia nacional. La agresividad en los centros de emergencia son muy son altas. Alta. Porque la presión que se vive y la misma desesperación de la persona es alta. Yo me he enterado de personal, por ejemplo, de las ambulancias, que tienen que dejar a un paciente porque tienen que seguir en el cosa y no lo quieren recibir en los hospitales porque no tienen... Está bien, pero mira dónde entra entonces la y parte. Ahí se arman... Ahora, ok, problema agresivo. En todo país del mundo, cuando tú llegas con desesperación en una situación, tú te desesperas. Claro. Ahora, la gran diferencia es cómo está estructurado la urgencia para diferenciar esos procesos, para diferenciar esas estadías. Por ejemplo, una de las cosas que más he criticado con los hospitales nuestros es que no es tan diferenciada la circulación. Un hospital debe tener bastante diferenciada todo lo que es circulación del personal interno y del paciente ya ingresado y totalmente diferenciado todo lo que es el personal ambulatorio y el paciente ambulatorio. Ahora, ¿por qué te hago el ejemplo de esa noticia? Estoy plenamente segura que, y eso ustedes lo pueden ver, que inmediatamente un paciente que viene, una persona viene con un paciente, ingresa al hospital, no hay ninguna diferenciación entre dónde está funcionando el personal interno con los pacientes internos y no hay ninguna diferenciación de dónde está funcionando la parte ambulatoria. Entonces, yo llego con mi paciente en un estado de gravedad, en un hospital que está mayormente abarrotado. Abarrotado, claro. Y abarrotado muchas veces por una mala organización. Sí. O sea, nuestras infraestructuras podrían mejorar si se adecuaran a organizar las circulaciones diferenciadas y el manejo de los procesos de cada área de manera diferenciada.
Pero cuando tú ingresas, tú te encuentras que donde te están recibiendo en el triaje no hay un control y tú estás médico, todo el mundo junto. Claro. ¿Qué tú esperas? Tú esperas automáticamente, con agresividad, que te atienda tu paciente. Y eso fue lo que pasó al fin y al cabo. Cuando la noticia dijeron fue que él llegó y fue un joven que lo que estaba desesperado por el caso de su padre. Claro. ¿Entiendes? Ahora, ¿piensa que en otros hospitales del mundo no sucede? Claro que suceden. Pero la única diferencia es que en otros lugares se están estandarizando los hospitales, no solamente a nivel de infraestructura, a nivel de terminaciones, sino a nivel de proceso. Y eso es lo que sí me gustaría, tarde o temprano, ver que, claro, no podemos quitarle al Estado que está tratando, dentro de su presupuesto, labor, de invertir. Claro. Hacer eso sería mezquindad nuestra. Pero sí que le permitan que el diseño de los hospitales sea más plural. Porque no es lo mismo que una sola institución esté diseñando todo a que tengamos la oportunidad que varias instituciones y profesionales presenten propuestas, sean evaluadas y pueda ver cuál pueda ser un modelo eficiente para el Estado. Yo creo mucho en la colaboración. Claro que sí. A mí me parecería sensato que uno de los procesos que pudiera hacer, por ejemplo, el ministerio, es abrir ese departamento y hacer un debate. Creo que debe haber un debate. ¿Cómo podría mejorar los procesos de los diseños? Y les aseguro que ellos deben de estar abiertos. O hasta un concurso, pueden hacer un concurso de cómo eficientizar las áreas, dividirlo por proceso. Primero un foro de cómo mejorarlo. Los estándares que se van a seguir, la visión de la salud en 10 años, la inversión del gobierno que está dispuesto a hacer en 10 años, ver qué se puede hacer con eso. Preparar un concurso y que la gente participe. Y no sé si un concurso. Porque, mira, ahora mismo sí, hay un grupo de profesionales que puedan darle esas ideas, porque yo entiendo que el modelo que está haciendo el ministerio, si ellos tienen el departamento dentro para hacer los diseños y que lo puedan replicar, si lo hacen eficientemente, porque lo que hacen en todos los procesos, lo que está hablando ahorita, McDonald's hace que yo cuántas franquicias por mes. Entonces, ellos no tienen seguro un arquitecto en cada sitio, sino que ellos tienen seguro un departamento. Lo que pasa es que no podemos poner un ejemplo, comparar McDonald's con un hospital. Claro, porque son procesos, necesidades diferentes. No, son totalmente diferentes. No, claro, pero no sé si me expliqué bien en la propuesta de que es un diseño estandarizado, con las funciones que debe de tener y los tamaños que debe Mira, de tener. Mira, es difícil hacer un diseño tan estandarizado, porque cada lugar tiene sus propias necesidades y sus propias peculiaridades. Uh-huh. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Nosotros tenemos una cultura dominicana, pero déjame decirte que nosotros aquí en Dominicana tenemos pequeñas microculturas. Cada lugar es totalmente... puede funcionar de una manera diferente, sí, dependiendo de la ordenación geográfica. Lo que yo creo es la pluralidad de ver opciones. Nosotros, hay un grupo de profesionales que estamos tratando de ver, ya sea por lo menos 2019-2020, de hacer el primer congreso de los profesionales de la construcción en la salud. Ya que ingrese arquitectos, ingenieros, biomédicos, para que hagamos un foro, claro, hagamos un foro y empecemos a crear un documento y que aporte al Estado. Empecemos a discutir hacia dónde va la salud. No podemos negar, y claro, con esta nueva vertiente del turismo de salud, el país estará creciendo en inversiones. Claro, vertiginosamente. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, es importante que ahora que estamos ingresando en el turismo de salud, ahora que el Estado está invirtiendo en salud, empecemos a organizarnos, no con la finalidad que luego ese crecimiento pueda venir sostenido con una base firme y sólida. ¿De qué debe ser el Hospital Dominicano? ¿Cuáles son las necesidades del Hospital Dominicano? No, señores, no podemos importar modelos de sociedades país. Diferentes. Claro. O sea, muchas veces una de las cosas que más sucede acá es que, esto lo vi en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es un modelo mundial, pero debemos entender, o en Europa, pero debemos entender que el nivel de educación, a lo mejor en algunos de esos lugares que vemos esos modelos, son diferentes al nuestro. Pero del clima. Claro. El manejo, por ejemplo, Estados Unidos es un sistema totalmente capitalista. Claro. Europa es más parecido a nosotros porque es un poco más socialista. El Estado invierte la salud completamente, pero nosotros somos medio mixtos en los diferentes sistemas. Hay cosas que uno puede aprender de esas grandes ciudades, pero también debemos, como se dice, aplatanar un poco a nuestros sistemas dominicanos. Bueno. Arquitecto, antes de ir... Ah, perdón, Miguel. ¿Sí?
Yo quería preguntarle, hemos hablado del hospital de antes, el actual, ¿cómo es el hospital del futuro? Mira, el hospital del futuro va a ser mucho más ambulatorio. La tendencia es que casi a reducir al mínimo la hospitalización. Por eso se está hablando mucho de la telemedicina, se está hablando mucho de aplicaciones donde el paciente pueda, algunos servicios que hoy permanecen totalmente en el hospital, pueda irte a tu casa y bajo una monitorización, ya sea online, vía aplicaciones, muy manejado, date seguimiento. Porque lo que se ha demostrado que la mayoría de hospitales no son eficientes, son una carga. Claro. La mayoría. Entonces, lo que se está buscando la manera es de reducir bastante los servicios que puedan ser externalizados y mantener los servicios que puedan manejarse en el hospital. Eso quiere decir, al dicho, que en un futuro podremos ver que el hospital va a ser en alto porcentaje, mucho más que ahora, diagnóstico, muy mínimo servicio de hospitalización, pero la mayoría de servicios va a ser más ambulatorio. Esa es la tendencia que hay. Claro, hay otras teorías. En los próximos 10 años hay otra teoría que viene, por ejemplo, con el tema, con los descubrimientos del genoma, que eso va a cambiar inmediatamente. La tecnología, va a cambiar bastante el sistema del hospital. Bueno, hemos agotado el tiempo, siempre se nos va tan rápido. Arquitecto, ¿dónde pueden conseguirlo? Bueno, si hay el número de la oficina es el 809-227-1949. Ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla, es el número de la oficina. Se ponen de acuerdo. Tienen una página podemos, de internet también. Sí, esa es la página de la empresa. UreñaValenzuela.com. Y también Twitter, Facebook. Actualmente la oficina nuestra, viendo la necesidad que tiene el país y en lo que está involucrado del crecimiento hospitalario, no hemos volcado al servicio de salud. Ahí tenemos una pregunta, ¿no? Una aclaración de la arquitecta Urtecho. Sí. Saludos, Catilca. Ella nos dice que la tipología y el tamaño la generan las estadísticas, luego las necesidades, entonces de ahí se pasa al programa médico funcional. Una colega. Claro que sí, una colega. La tipología, mira, el tema de la tipología de los hospitales, hablar de la tipología puede ser un tema completamente. Te de Sanquí también, un saludo. Porque la tipología de los hospitales, decimos tipología porque son tipos que se han venido replicando. Por eso siempre se dice que en los hospitales no hay una historia como la arquitectura, de la arquitectura hospitalaria, sino que se han ido replicando y evolucionando tipos que tuvieron éxito en diferentes ciudades y que siguieron replicándose y que se siguieron modificando, pero manteniendo el tipo. Es cierto, como dice la arquitecta, la estadística juega un papel bastante importante, por eso es que se habla que el diseño debe ser en base a la evidencia. Ya no podemos diseñar solamente en intuición arquitectónica, sino que tenemos que irnos a las estadísticas y a las documentaciones que hay, que son estudios que nos trazan la pauta de por dónde debemos ir. Así es. Bueno, señores. Excelente. Mucha información importante. Queremos darle las gracias por la sintonía. Cualquier pregunta, ahí están los datos del arquitecto, como lo pusimos anteriormente en pantalla. También nos pueden hacer llegar cualquier tipo de información y lo ponemos en contacto directo con él. Gracias al arquitecto por haber compartido con nosotros tantas informaciones importantes. Gracias a mi compañero Miguel también. Y nada, buenas tardes. Recuerden visitarnos en nuestras redes, Diario Salud TO, tanto en Facebook como en Twitter, y Diario Salud. Instagram, YouTube. Exacto. En todas partes. Ahí estamos en todas partes. A su orden ante cualquier inquietud que tengan. Y para enterarse sobre todo de las noticias del sector salud. No sé si tienen algo más que agregar, Miguel. No, muchas gracias, arquitecto, por visitarnos. Un placer. Por Diario Salud. Cuente con Diario Salud para dar un empujoncito a ese foro o congreso que vayan a hacer. Así es. Que me parece súper interesante. Y el momento. Y es el momento. Esperamos que algún día podamos, como otros países, tener la Asociación de Profesionales de la Salud. Así es. Se puede formar más rápido de lo que usted se imagina. Vamos a ver. Así es. Un abrazo, señores. Que la pasen muy bien. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos el miércoles que viene. Bye, bye.